Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Aquí continuamos con Splinter Cell. Estamos aquí con Sam Fisher y el colega este que... tenemos que sacarlo de aquí, sea como sea. Llamarán los refuerzos y te detectarán. Vaya tela, tío, qué chungo esto, ¿no? Hijo de puta. Vamos, ¿eh? Mierda. Mierda, no me jodas. Vamos bien, tío. Joder, Sam, ¿no te puedes agachar, colega? No, no, no. Vale, vale. Quieto, quieto, quieto. No, por aquí no es. ¿O sí? Ah, sí. ¿No? Hostia, no me jodas. ¿Por dónde coño bajo, tío? Por aquí, ¿no? A ver qué tienes tú, cabrón. Dame algo, va. Vamos. Puta alma, colega. Cógela, Sam, coño. ¿Y por qué no te deja por allí? ¿Qué coño pasa? ¿No? ¿Pero qué cojones? ¿Entonces? A ver, por allí por huevos, ¿no? Vamos a ver. Vale, porque quedaba uno. Vale. ¿Qué más da ya, tío? ¿Qué haces, tío? Agárrate. ¿Por qué? Hazlo. ¡Venga, hombre! Si te lo piensas peor, cabrón. Vamos. Vale. Vale, bien, bien. Estilos de juego. Consigue puntos de tres modos distintos. Fantasma, evita que te detecten y usa técnicas no letales. Pantera, ataca y mata a los enemigos sin que te detecten. Ah, vale, qué susto. Sin que te detecte nadie. Asalto, enfréntate al enemigo en combate abierto. Vale, bueno, pues nada. Seis enemigos no molestados. Vale. Bloqueados y eligios. 2, 250. Vale. Bien, bien, bien. Pantera. Huidas de enemigos. Cero patatero. Asesinatos sigilosos. 20. Hostia, me gusta esto. Eficacia 150. Total Pantera 2150. Vale. Asalto, no quedó en combate 3, 225, asesinatos en combate, vale, 29, 2175, total asalto 2400, eficacia 105, ah no, 2550, vale. Y ahí estamos con el dinero a tope, tío. Bonus, vale. Pues venga, vamos allá, va. Venga, va, nos vamos a hacer de oro aquí. ¿Crees que esto es necesario? Por supuesto. Habla. No veas cómo te han dejado, colega. Vale. Hace 6 semanas me llamó un cliente que quería desde armas pequeñas a Katyushas y hasta un maldito lanzamisiles. Y estaba dispuesto a pagar una burrada, joder. Era un buen trato, demasiado bueno. ¿Eran tus armas las del primer ataque de la lista? Vendo material a mucha gente y no suelen ir por ahí atacando bases americanas. ¿Quién era? Solo sé que estaban hablando del ataque a la embajada de Viena como si fuera una hazaña.
Cientos de inocentes murieron allí. Ya lo sé, eso es lo que digo. Ese tío es un monstruo, un puto psicópata, ¿vale? Y no deja cabos sueltos. Vaya. Qué semana más chunga, ¿no? Tronco. ¿Qué? ¿Quién coño es este? Así que te entregaste para protegerte. Y para evitar que me matarais por lo de Juan, sí. Briggs, ¿qué tal si te ocupas del nuevo cargamento? Será un placer. ¿Qué quiere decir eso? Grimm, tú y Charlie conseguid la información que podáis sobre el misterioso cliente de Cobin. Es hora de ir de caza. Vale, vale. Venga, vamos. Piso Franco completada, vale. Vale, tenemos otra, ¿eh? ¿Qué pasó? Mejorar el avión. Pero qué coño. Vamos. ¿Qué quiere, ¿Qué chica? ¿Qué consecuencias tiene lo de Benghazi? Tenemos que devolver a Cobin de una pieza cuando acabemos. ¿No será útil? Está colgado, es imbécil y es peor que un grano en el culo, pero tiene información útil. Manténme informado. Por cierto, Sam, avísame si quieres mejorar algo del avión. Hay diferentes posibilidades. Bueno. Venga, va. Actualizamos, pero qué coño, a ver, yo no tengo ni para joder la idea. Esto, cabina, la mejoramos. Centro de mando, enfermería, nada, enfermería no. Celda de retención, nah, déjalo, vamos a dejarlo así tal como está, a ver si conseguimos un poco más de dinero y luego ya veremos. Investigaré lo que nos dijo Cobin, hablaremos luego. Vale, vale, vámonos. Esto, ¿qué coño quieres ahora? Grimm. Sam. Nada. Gracias, Grimm. De nada. Entonces, ¿qué coño quieres, tía? O sea, que hay que mejorarlo sí o sí. Grimm. Vaya tela. Bueno, venga, ¿qué coño quieres? A ver. Cabina, ¿no? Vale, supongo que hay que hacer lo que te indica, porque si no, no avanzas. Paladín mejorado, el cuartel de general. Vale. Vale, pues según eso, tenemos que... O sea, cuando nos dice de mejorar el avión, cuando sabes lo que es la exclamación, tenemos que... Siguiente atentado. Hostia, un día y 10 horas. Vaya tela. Venga, vámonos, va. Al lío. Vale, tenemos que ir a Fortaleza, Irak. Bueno, vámonos. Los comerciantes registran ventas históricas de algunos bienes. En los supermercados se agotan productos básicos como leche, agua, comida enlatada, y en otros comercios ya no quedan bombonas de camping, armas, munición ni botiquines. El dueño de un supermercado señalaba, es por la lista negra. La gente quiere prepararse. En otro orden de cosas... Cada vez crecen más las especulaciones sobre cuáles serán los misteriosos ataques de la lista negra. Frases como consumo americano y sangre americana han provocado el interés tanto de los ciudadanos de a pie como de los expertos y analistas. Está claro que consumo americano significa que harán algo para atacar el suministro de comida estadounidense. Lo que yo ya señalé como una gran vulnerabilidad en mi libro América de rodillas el año pasado. Vale. Bueno, pues nada, vamos a iniciar informe y al lío, a Irak. Oye, es que estaba dormido. ¿No conocéis la Convención de Ginebra? Tengo mis derechos. Pobrecito. Si encuentras una cabina, puedes llamar a tu abogado. ¿Qué ha sacado del reconocimiento? Intento dar un rodeo para conectarme a algún sitio. Solo dame un minuto. Siento interrumpir. La oficina presidencial ya ha movilizado a 3 equipos de UPGRU. Gracias, Oli. Asegúrate de que estén listos. ¿Sabes qué? Dame eso. De ahí salió el dinero hacia mi cuenta. Fue una transferencia. Chicos, ¿sabéis algo de esa cuarta localización? Estamos completando el rastreo. Creo que la transferencia vino de Miragua, al este de Irak. Grimm, no consigo imágenes de... Tranquilo, ya lo tengo. Puedes sacar la hora del satélite Onyx. Parece el mayor de los 4 campamentos que encontramos. Está muy protegido. Escuchad. Nuestra mejor pista del comprador es Miragua. Quiero estar sobre el terreno ya mismo. Charlie, comprueba el satélite y mapea cada arma, vehículo y hombre del lugar. Si hay críos con pistolas de agua, quiero saberlo. Lo haré. Briggs, prepara un dron de vigilancia. Y tanto. Claro.
Grim, coordínate con los Devgru, que ataquen los otros puntos cuando entremos en Miragua. No hay tiempo para preparar todo, Sam. Venga, lanzar misión. Debo tocar suelo en cuanto estemos sobre el campamento. ¿Vas a ir solo? No es personal, pero hubo ciertos problemas en Benghazi. Me esperarás en el helicóptero. Ya sé que nadie me ha preguntado, pero esos tíos son unos hijos de puta. Si los queréis muertos, ¿por qué no voláis en lugar desde arriba? Tienes razón. Nadie te ha preguntado. Necesitamos información, no una masacre. Sacadle de aquí. ¡Nos vamos! Solo intentaba... Vale. Cállate, anda, cállate, que al final te daremos. Inútil. Es todo territorio. Bueno, a ver qué tenemos aquí. No está bloqueado. Tendrás mejor visión del terreno y mantendrás a raya a los malos. Vale. A ver, visores, dispositivos, a ver qué tenemos aquí. Cámara adhesiva. Pulsa X para detonar la cámara con un destello. Vale. Comprar. Sí, sí. Tenemos dinero suficiente. Explosivo plástico, no, vamos a ver. Hostia, esto vale mucho, mucho dinero, tío. Bote de humo, a ver qué tenemos aquí. No nos deja. Vale, pulsa ahí para detonar la cámara y lanzar metralla letal como una frag. Vale, entonces, venga, va, vamos a cogerla. Pero ya está, ya está, que si no nos quedamos sin money. Money, money. Vale. Vale, pues nada. Salir e iniciar misión. Venga, va, vamos al lío. Fortaleza, Irak. Sigue el rastro de las armas Comín para atacar la base de operaciones de los ingenieros. Eso está hecho. Con Sam Fisher, ¡puf!, se hace de todo. Vamos. Disparar. Ah, coño. Vale, vale. Hostia puta, cómo mola esto, ¿no? Ha caído. Sam, saben que estás ahí y cierran el campamento. La misión se cancela. Sam, saben que estás... Vale, 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 vale. Joder, tío, vale, vale. Vale. A ver, a este cabrón primero. Se acabó. Ha caído. Ha caído. Objetivo eliminado. Vale, vale, vale. Sam, saben que estás ahí y cierran el campamento. Hostia puta, tío. Sam, saben que... Pero qué cojones, a ver. Entonces empezamos por aquí. Despejo tu zona. Vale. Vale, vale. Objetivo eliminado. Ha caído. Vale, vale, entonces, a ver. Se acabó. Vale. Vale, a ver cómo lo hacemos. Vale, están por ahí los cabrones, entonces. ¿Este primero? Se acabó. Enemigo abatido. Le tengo. Ole. Despejado, puedes avanzar, Sam. ¿Sí? Buena puntería. Vale, vale, vale. Bien, bien, empezando de... De abajo. Miragua. Este de Irak. Vale. ¿Qué pasa, cabrones? A ti te voy a tirar a tomar por culo. ¡Ay! ¡Hala! ¡Gilipollas! ¿Qué tienes tú? A ver... ¿Dónde coño está, tío? Esto por aquí. Vale. Sin silenciador. Joder, no me jodas, tío. Vamos, Sam, el visor térmico de la ANT detecta enemigos concentrados en una casa río arriba. Charlie, necesito reconocimiento. Encontremos al comprador de Cobin antes de que me vean. Tienes un trirrotor con reconocimiento facial básico. ¿Funciona mejor que lo de Bing Hill? No hay comparación. Ponte a menos de 50 metros para activarlo y funcionará. Vale, vale. Continúa sin ser detectado. Vale. Vamos, Confío en ti, señor Sam.
Bueno. Esto me gusta a mí. Como los viejos tiempos. A ver. Uf, no veo ni piel metido. ¿Por aquí bien? Uf, qué mal rollo esto, ¿eh? Vale. Vale. Vale, pero bueno, le puede dar un castañazo, ¿no? Con el silenciador. Cuidado, ¿eh? Por aquí. Ir al alcance del trirrotor. Vale. Están por aquí los cabrones. Cojones, tío. Hostia. Esto aquí de arribota. Me cago en la puta madre que los parió. Mierda. No me jodas, tío. ¿Pero qué coño que me estás contando? Está aquí, ¿no? Hijo de puta. Cámbiate, Sam. No veas, nene, ¿eh? Joder, hijo de puta. A ver, ponte aquí, va. Joder, gírate, cabrón. Me cago en tu sangre. ¡Oh! Vale, buena, tío. A ver, te voy a poner por aquí, anda, chiquitín. A ver, no, te voy a tirar... A tomar por culo ahí, hombre. ¡Hala! ¡Hala! Venga, vamos, Sam. Silencio. Vamos. Uf. Vale. Buena. No. Mejor con el silenciador. Que vamos de puta madre. Vale, por aquí... A ver, cuidado, ¿eh? ¿Ves cómo está esto, no? ¿Esto por aquí no es? Ah, vale. Ahí estamos, Sam. Sam, creo que estás en un buen sitio para lanzar el trirrotor. ¿Sí? Venga, vamos, estamos cerca, ¿eh? Ahí está. Voy a activarlo. Vale, Sam, acerca el trirrotor un poco más para obtener una coincidencia clara de voz. Hostia. ¿Ahí? Vale. ¡Eh! Bájala. Vale, vamos. Sube. No. Joder, ¿dónde coño estamos, tío? A ver. ¿Qué cojones? ¿Qué pasa aquí? Ah, ¿debo entrar esto? ¿Pero qué? Ah, vale. Ajá. Vale. ¡Joder! Sam, creo que estás en un buen sitio. Voy. Venga, vamos. Hijo de puta este, tío. Vamos. Vale, Sam, acerca el trirrotor un poco más para obtener una coincidencia clara de voz. Cuidado, ¿eh?
Vamos. ¿Pero qué cojones? Eso es. Estamos recibiendo el audio. Aguanta un poco. Vale. Cuidado, que no me vea. ¿Vale? Coincidencia. ¿Que no es buena? ¿Cómo que la muestra no es buena, hijo de...? Mierda, no me jodas. Sam, creo que el reconocimiento facial será más fiable. Claro, ¿cómo no? Sam, la imagen de la ANT muestra puntos de entrada por el lateral del edificio. Joder, ¿cómo no? Mierda, tenemos allá dos hijos de puta. Ponte aquí. Vale, a ver cómo coño nos marcamos. ¡Ole! ¡Me gusta! ¡Ay, hijo de puta! ¡Mierda! ¡Que viene! ¡De puta, muérete, coño! ¡Hostia, no me jodas! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Madre mía lo que viene por ahí, tío! Hostia. No pasa nada, ¿eh? Vale, primero. Es que por aquí... Bueno, por aquí también, tío. Por aquí mejor, ¿no? Vale. Ahora este cabrón. Vale, joder. Vale, soldado se infiltrará pesada de un tipo de blindaje. Vale. O sea, el cabrón este de antes. Vale. Madre mía, tío. Pues hay que tener cuidado, ¿eh? ¿Nos vamos ahí? Tenemos múltiples bajas, todos en alerta máxima. Bueno, tío. ¿Sí? Creo que hay alguien ahí. ¡Hostia puta, tío! Hostia puta, ¿verdad, hijo de perra este? Hay que pillarlo por la espalda. ¡Joder! Uf, otra vez no, tío. ¡Qué chungo! A ver tú. Vale. Cago en la puta madre que los parió. Vale, esta peña. ¿Pero qué coño? ¡Hostia! Que viene. Vale. Hijo de puta. Vamos. Vale, tío. Joder, qué buena, Sam. Vamos. ¿Qué tienes, cabrón? ¿No tienes nada? Hijo de pe... Vale, pero me gusta más. ¡Fua! Trayazo. Vale. La tercera la vencida, ¿no? Cobin te manda recuerdos. ¿Dónde vas tú? ¡Tontaco! Oye, espera un segundo. Venga. Espera. Para. Basta, capullo. Soy del MI6.
Pero hay formas, no insultes, cabronazo. Tres años infiltrado. Y tú acabas de joderlo todo. ¿Cuál es tu clave de activación? 7-5, 7 Bravo, Víctor 9, Oscar 9-8. ¡Mierda! ¡Me lo has roto! Grim, ¿lo has oído? Lo tengo, Sam. Vale. ¿Para quién trabajas? ¿La CIA? Es una clave vieja. Haz un escáner retinal. Quiero hablar con el responsable. ¡Venga, vamos! Estás hablando con él. ¡Qué bruto, tío! ¿Qué demonios estás haciendo? Su nombre es Yadid Haidos. Era del MI6, pero ya no. Le echaron hace 5 años al ver que era un agente doble. Venga, hijo de puta. No más juegos, Yadid. La lista negra. Habla. Malditos. Información, cabrón. Jugando a ser cowboys. Déjate de rodeos. Llegáis tarde. Sam, están transfiriendo datos desde el edificio que hay sobre ti. ¿Qué estáis planeando? Sal de ahí. Ahora no planeamos. Ahora ejecutamos. Perdonad, matar. A tomar por culo, tío. Hijo de perra. Dame una localización. Los datos salen de un centro de comunicaciones en la parte alta del pueblo. Busca una antena grande. Manda un dron a ese edificio. No quiero sorpresas. Bueno, tío. Llegará. Llegará a señal. Vale. A ver qué tenemos por aquí. Vamos. La carretera a la montaña está muy vigilada. ¿Cuál es el plan de ataque, Sam? Escalaré desde aquí. Prepara el helicóptero para la extracción y espera. ¿Por aquí? De acuerdo. Sam, tengo en línea al jefe de los Delta en la zona. Paladín, aquí Gridiron. Cambio. Gridiron, aquí Paladín. Escalar. Informe de la situación. Vehículos, infantería de tierra. Esto está lleno de hostiles. Recibo fuego intenso mientras hablamos. ¡Corto! Fortificaciones contra ataques coordinados. Nuestra gente ha removido un avispero. ¡Cambio! Mierda, ¿qué cojones? ¿Sabían que íbamos a atacarlos? Cambio. Ah, escalar, vamos. Afirmativo, tranquilo. No veas a Sam, Corto. ¿Por aquí? ¿Bajamos? No veas el ejercicio físico, cómo se nota. ¿Por aquí? ¿Vamos bien? Sí, sí, sí. Vale, estupendo. No, 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 por aquí no, tío. Nos caemos a tomar por culo. Vale, es por aquí. Esto escalamos, ¿no? Vale. Es el puto amo, colega, Madre mía. Vaya fuerza que tiene que tener. Arriba, vale. El antebrazo. Vamos. Vamos, Sam. Estoy vale. Bajo el puente que lleva al pueblo. Sam, veo movimiento encima de ti. Coño. Oh. ¿Qué cojones? Vamos por aquí, va. ¿Qué dices? Nene. Vale. No he disparado, no me jodas. Me cago en la puta. A ver, ¿qué coño tenemos? Vale, la de abajo. Vamos, Sam. Ahí, hijo de puta, no ha muerto el cabrón. Hola, hola. ¡Ja! Chiquitín. Vamos. Cuidado, Mierda, mierda. Mierda, joder.
Vale, vale, vamos. Dios, hijo de puta este. Que vienen. ¿Qué tiene este? Ese puto arma, coño. No, 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 no. Joder, Sam. Vale, sí, te gusta tirar, ¿eh? A mí también, pero coge... Vale, la AK. Me gusta esta. Hijo de puta, no lo he visto. Vale, vale, vale. Buena, buena. Estamos cerca, ¿eh? Siempre estamos cerca, pero nunca llegamos. Dios. Me he cagado ahí. Mierda, tengo un car... Mierda, mierda. Cuidado. Hostia, hijo de puta. Hostia. Silenciador. Mierda. Vale, vale. Hostia puta, el hijo de perra esta. Joder. Me toca los huevos el cabrón este. Estoy bajo el puente que lleva al pueblo. Venga, vamos, va. Sam, veo movimiento encima de ti. Vale. Vamos. A ver, primero este, hijo de puta. No, primero aquel. Oh, espérate. Olé. Vale. Buena, buena, tío. Vamos por aquí arriba, a ver. Mierda. ¿Qué cojones? A ver. Vamos. Cojo de macho. Uf. ¿De qué me ha ido, tío? Hijo de puta, se ha girado ahí, que te cagas. Vale. Joder, hay dos ahí, me cago en la puta, macho. Vale. Vale, 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 vale. Me ven. Vale, buena, buena, tío. Así me gusta, Sam. Mierda, hijo de puta. Venga, otro, otro. Otro cabrón. Olé. Eso me gusta más. ¡Ja! Vamos. Joder, qué mal rollo, tío. Este. Oh. Estamos a la mesa, chiquitín. Vale. Vale, bien. Bueno, chicos, mira, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Aquí en el rinconcito. En el agua. Y continuamos. Joder, macho, no veas, ¿eh? Uf, qué chungo la cosa, ¿eh? Estar ahí intentando infiltrarse sin que no te vean. Y luego, pues, si te ven, vienen un montón de peña. Y luego el pavo aquel blindado, que no veas. Así que, bueno, lo dejamos aquí. Y continuamos en el siguiente vídeo. Un saludo. Vale, buena. Buena, vamos arriba. A ver, Patín. Venga, va. De Marco. Aquí a la olla. ¡Qué bonito! ¡Vamos, Fox! ¡Vamos, Fox! ¡Vamos, Fox! ¡Hostia puta! ¡Qué golazo, tío! ¡Qué golazo!